Hemos construido una sala de cofres que puede contener hasta 3,5 millones de ítems y se ve bastante impresionante, pero estamos cansados de construir todo nosotros mismos, así que hoy elegiremos a 3 constructores diferentes de Fiverr y dejaremos que ellos completamente rediseñen nuestra base existente. El diseño más caro nos costará más de $1000, así que quédate atento. Primero necesitamos establecer algunas reglas básicas para esta construcción y pensar en lo que queremos de los constructores. Nos gusta la forma general de la base, así que mantendremos eso igual. Solo rehagan los detalles sin cambiar la estructura principal y el diseño. También pueden añadir capas, pisos, crear nuevos biomas y cambiar todo lo que los rodea o lo que crean que necesita ser añadido. Ok, eso debería ser un buen resumen para los constructores. Ahora entremos a Fiverr y revisemos a los constructores. Vamos a iniciar sesión con nuestro para nada sospechoso nombre de usuario. Como puedes ver, hay una tonelada de constructores de Minecraft aquí y es bastante difícil elegir entre todos ellos. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, eligiendo 3 rangos de precios diferentes, así que comencemos con el más bajo de alrededor $50. No tarde mucho, aquí Asmonius dice: crearé la construcción más única que puedas creer en Minecraft. Mirando su trabajo anterior, me gusta bastante su estilo. ¿Qué puedo esperar? Una de las mejores construcciones que obtendrás por tu dinero, altamente personalizable, original, reporte de progreso y una entrega muy rápida. Parece un buen trato. Asmonius también tiene más de 30 reseñas de 5 estrellas. El único problema que veo es que su paquete más caro no es lo suficientemente caro. Así que le pediré una orden personalizada de alrededor de $50. Ese pedido está en proceso, así que sigamos adelante. Voy a encargar un par de opciones más baratas solo por si acaso hay problemas con la primera. Una de Flying Squirrel por $25 y otra de Gabrielito por $60. Esos serán sus precios. Perfecto. Sigamos, busquemos algo un poco más caro. Alrededor de $500 sería perfecto para nosotros. Y créelo o no, pero no hay muchas personas aquí que estén dispuestas a construir algo por $500. Porque seamos honestos, es bastante dinero. De todas formas, logré encontrar este tipo llamado Creatic. Construiré cualquier edificio, terreno, mapa o spawn en Minecraft. Mirando su trabajo anterior, parece bastante prometedor. Tuve una breve charla con él y acordamos un presupuesto de $450. ¡Genial! Ahora solo nos queda encontrar a alguien que esté dispuesto a remodelar nuestra base por $1000. Solo hay un par de opciones para usar aquí, pero logré encontrar a este tipo llamado, ni siquiera puedo pronunciar eso, pero dice: construiré cualquier tipo de construcción, mapa o spawn en Minecraft. Y juzgando por su trabajo anterior, se ve bastante prometedor. También tiene bastantes reviews de 5 estrellas, así que tuve una charla con él y me hizo una oferta de $999. La acepté y ahora solo nos queda esperar por lo mejor. Han pasado 2 meses y tengo buenas y malas noticias. Bueno, todos los pedidos más baratos llegaron a tiempo y no hubo problemas en absoluto. Incluso la construcción de $450 fue entregado 6 días antes de plazo. Pero te preguntas, ¿qué pasó con la de $1000? Bueno, al principio nos ignoró y no entregó nada por un mes. Luego, finalmente respondió y dijo que estaba teniendo problemas con el servidor en el que estaba y que entregaría en unos días. Si hubiera usado Waze Hosting en lugar de su servidor, no habría tenido ninguno de sus problemas, ya que en Waze Hosting tenemos copias de seguridad y todas las demás herramientas para que tu servidor funcione de manera más fluida. Como sea, pasó otro mes y en algún momento simplemente cancelamos el pedido y encontramos un tipo nuevo, RageKid. Trabajar con él fue súper fluido y finalmente obtuvimos nuestra construcción de $1000. Se me hace difícil creer que el otro tipo no haya entregado, pero ahora el momento que has estado esperando. Vamos a ver las construcciones. Primero, la construcción de $50 de Asmonius. Bueno, lo primero que noto es que ha hecho que los biomas sobre los cofres se vean mucho más geniales, añadiendo árboles más grandes y otras cosas. La cosa en espiral en el medio también es súper genial y está muy bien hecha en mi opinión, y le da a la base un poco de color que definitivamente le hacía falta antes. Asmonius también añadió un segundo piso en el medio aquí, donde puedes cultivar diferentes cosas, una idea bastante interesante, pero no me gusta mucho lo oscuro que se ve en las capas inferiores ahora, pero esto se puede arreglar fácilmente. Pero ahora, vamos a lo más genial.
Estas aldeas se ven super cool. Realmente me gusta el color que este constructor ha aportado. Y las casas en sí están bastante detalladas también. En general, calificaría esta construcción con 7 Shulker Boxes de 10. Ahora que vimos cómo se ve un rediseño de $50, veamos qué tanto podemos obtener por 10 veces esa cantidad. Este es de alguien llamado Creatic. Ok, wow, ni siquiera sé por dónde empezar acá. Esta construcción se ve bastante impresionante. Como puedes ver, ha modificado la base un montón y me gusta. También hay un segundo piso con una sala de control bastante genial o algo así. La construcción es bellamente simétrica y aprecio eso. Pero no te fíes solo de mi palabra. Disfruta de estos clips y decide por ti mismo. En general, le daría a esta base 8,5 Shulker Boxes de 10. Realmente me gusta el diseño y la idea de la construcción, pero había añadido un poco más de detalle o propósito al segundo piso. Aparte de eso, es una construcción realmente hermosa. Y ahora la construcción que todos hemos estado esperando, el rediseño de base de $1,000. No tengo idea de qué esperar, pero de una cosa estoy seguro. Estoy emocionado. Sin más preámbulo, entremos al mundo más caro. Ok, spawnemos en una casita de la aldea y wow, mira toda esta terraformación. Ya estoy impresionado por esto y ni siquiera he visto la base. Todo es personalizado, los árboles, las islas, los caminos e incluso las nubes. Impresionante atención al detalle. Y ahora puedo ver nuestra base justo ahí. Vamos a echar un vistazo más de cerca. Parece que una especie de ovni está tratando de succionar algo de aquí. Espero que no sean nuestros diamantes. También me gusta mucho el interior de la base. Esos detalles aquí se ven increíbles. Me recuerda un poco al estilo de la construcción del último video de Fiverr. Ambos se ven impresionantes. Pero ahora vamos a investigar hacia dónde van todas esas líneas de energía. ¡Wow! En realidad hay toda una cueva subterránea aquí también. Eso es increíble. Parece que el ovni está extrayendo lava del fondo del mundo. Y gracias a Dios nuestros diamantes están a salvo. También hay toda una historia sobre esta construcción incluida en esto, explicando el concepto y la historia detrás de la construcción. Si quieres leerla, todos los links para descargar el mundo estarán en la descripción. Hay tanto por explorar en este mundo que estoy seguro que me he perdido algo, pero en general tengo que darle a este mundo un 10 de 10 Shulker Boxes. Puedo ver la cantidad de esfuerzo que ha puesto el constructor y lo aprecio. ¿Pero qué piensas? ¿Valió la pena los $1,000? Comenta abajo y nos vemos en el próximo video. Adiós.